Bueno, gente, estamos haciendo una inversión que estoy trayendo en el día de hoy que están saliendo bastante bien. Pero si este vídeo llega y tiene muchos likes, os lo volveré a traer la semana que viene o la siguiente, cuando esté. Si este vídeo llega a 350 likes en, no sé, una, dos, tres horas, que lo veo posible porque hemos llegado, ¿vale? Os traeré más inversiones con esto que sé que os mola y a muchos os están sirviendo. Así que deja tu like y no dudes en hacerlo, porque si no, esta inversión no la traeré más y me la quedaré para mí. Entonces no sería lógico, ¿no? Pues bueno, deja tu like y vamos con el vídeo. Compra tus monedas en un 4GM. Recuerda, el código super muy importante porque así te quitan un 5% en tu próxima compra. Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo otro vídeo de esos que os molan mucho y aparte son las predicciones de las marquesinas de la Champions, que en esta hicimos pleno, o sea, fue 2 de 2 y todos los que fichasteis estos jugadores que os dije prácticamente habéis forrado a moneda. O sea que esta semana lo volveré a traer. Pero como digo, si queréis que os siga trayendo esta serie, que estamos acertando muchísimo con esta serie, estamos dando en el clavo siempre, tenemos que llegar en este vídeo sí o sí a 350 likes. Si veo que en este vídeo tenemos 350 likes en una hora o en poco, yo me comprometo a seguir trayendo esto, pero dependiendo del apoyo que tenga. Bueno, pasando con el vídeo, gente, lo que vamos a hacer es enseñaros todos los equipos que van a salir. En este caso, os voy a enseñar, bueno, creo que son en total 2, 4, 6 y 8 equipos, pero en las marquesinas solo van a salir 4. Entonces, esto puede ser que si invertáis, o sea, si vosotros invertís en todo lo que os diga, tenéis riesgo a que vaya a ganar monedas sí o sí. ¿Por qué? Porque la otra, la descartas, pierde 500 monedas con mucho y con la otra estás sacando un beneficio de 30, 40, 50k, depende de lo que haya invertido, ¿ok? Bueno, pues el primer partido lo vamos a buscar aquí. Vamos a buscar el Atalanta, ¿ok? El Atalanta contra el Manchester City, que de hecho hice, os dije hace poco que invirtiese en los jugadores de Manchester City, que ya os dije en un anterior vídeo. En este vídeo lo voy a traer más específico para que entendáis todo. Yo os recomiendo que invirtáis sí o sí en todas las cartas que podáis que sean únicas, porque las cartas únicas son las que más se piden en estos SBC. La mayoría se pide 78 valoración, 77, piden siempre jugadores únicos porque son los que más suben de precio, aunque los equipos se van a establecer casi todos. Si piden un jugador solo de, por ejemplo, ponerle Bayern y Juventus, me lo estoy inventando, ¿ok? Pues esos dos equipos, si piden único, las cartas van a subir todas, aunque pidan único, no pidan no único. Esto es así y simple, no tiene mucha... No tiene mucha complicada, ¿eh? Así que sigamos con el vídeo. Bueno, lo siguiente es el del Manchester City, que esto ya lo recomendé hace mucho tiempo. Si recordáis que subí un vídeo específico con esto, que invirtiese en todos los jugadores de la Champions, y lo dije hace muchísimo, ¿eh? O sea, hará una semana que os dije que invirtiese en esto. Lo cual, invertís todo a descarte, y si invertís a 700, 650 monedas, pues mira, no está mal. ¿Por qué? Porque básicamente te las llevas a 650, 700, cuando después las puedes vender a 1500, 2000, o depende de cómo se pongan los jugadores. Aquí lo único que tenéis que darle así, vaya así pujando, ya veis que prácticamente ni pujan las cartas, o sea, le dan igual total, o sea, le dan igual el pujar o no pujarla, que si se van, bueno, pues da igual, nadie la puja, que le den por culo, ¿no? Así que esto es muy sencillo, cogemos aquí, vamos pujando todas las cartas, que te tienes que llevar el portero este, pues te lo llevas, que no hay problema, se van a vender todas después, si sale este equipo, a un precio bastante, bastante alto. Bueno, el siguiente, nos vamos ahí a la Eredivisie, ¿ok? Eredivisie o Eredivisie, como queráis decirlo. Y nos vamos a ir al Ajax. El Ajax, más de lo mismo. Si podéis fichar cartas no únicas, ¿ok? Si podéis fichar cartas no únicas a 400 monedas, está muy bien. ¿Por qué? Porque todas las cartas no únicas se establecen al precio de las cartas únicas. ¿Qué pasa con esto? Pues que todas las cartas de no únicas que estaban por 400 se ponen en 700 y ya tenemos un pequeño beneficio asegurado de que vamos a ganar. Así que eso, dentro de lo que cabe, no está nada mal. ¿Que queréis fichar directamente carta única? Pues vais aquí, ponéis 700, 650 y buscáis cartas únicas del Aya. La vais pujando y se la lleváis. Pues mira, eso que tenéis, ¿no? Una carta ahí única bastante, bastante guay. Estas cartas van a costar llevárselas, ¿eh? Ya os aviso que si no la ficháis por 700 o cosas así, no la vais a llevar, creo que ni de coña, vamos. Porque son cartas únicas y además tiene muy poca. Está la lateral derecho y el defensa central y el MCD, que valdrá unas 2000 y pico monedas seguro. O sea, está claro, porque estas cartas se necesitan para SBC, 2000, 2000 y pico, algo vale. Bueno, siguiente equipo, vamos a ir al del Atlético. Bueno, espérate, que no he dicho el otro, que era el Chelsea. De hecho, salió hace poco en un SBC y subieron bastante de precio. No sé si siguen estando, ¿vale? Creo que duraba 6 días, por lo cual, esto está más que claro que lo van a poner. O sea, esto, viéndolo así, si acaba la marquesina justo el día
que sale este CDC, tened por seguro que va a salir del Chelsea, porque es así. Las cartas que ya están subidas de precio la van a dejar igual y ni se van a chingar, se van a quedar al mismo precio. Incluso si el SDC es muy muy bueno, te dan un sobre 45 o de 35, estas cartas seguramente las suban más. Así que esto, imagino que pondrán el del Haya y el del Chelsea seguro, así que fichad cartas del Haya porque son bastante bastante importantes. Bueno, siguiente equipo, nos vamos a ir a la Liga Santander, que tenemos más cerca la Bundesliga, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir al al Leverkusen. En este caso también la de Leverkusen, pues bueno, están ahí, ahí. Ya estoy viendo que hay muchísimas cartas de oro de Bender y del otro. Creo que están por un precio barato, si no me equivoco, ¿vale? Las cartas únicas ya estoy viendo, que es que fichar esta carta por 700 monedas no está nada mal. ¿Por qué es súper? Bueno, lo vais a comprobar vosotros. El descarte de una media 80 está en torno a 640 monedas. Si lo ficháis a 650, lo único de riesgo que vaya a tener va a ser ¿cuál? Súper, ¿cuál va a ser el riesgo que va a tener? Porque va a perder 10 monedas si lo ficha a 650. Si lo ficha a 700, pierde 60. Así que esto ya depende de vosotros. Yo como sé que esto no le voy a perder monedas, porque 10 antes, si la vendo, le voy a saca seguro que 500 o 600 monedas cada una, porque se viene el hype de que van a salir todos SBC, entonces todo el mundo se pone a fichar y las cartas suben de precio. Esto es muy sencillo. Bueno, siguiente, nos vamos a ir a la Liga Santander y aquí lo que vamos a hacer es más de lo mismo. Vamos a coger aquí Atlético de Madrid y vamos a poner lo mismo. Lo que pasa es que aquí las cartas parece que están un poco extintas, pero de todas formas intentad pujarlas, las que podáis llevarlas por las lleváis, y si no os podéis llevar ninguna carta, pues mira, yo ya no puedo hacer nada, ¿no? Porque el precio ya está establecido y ya está subido, así que difícil será de que podáis pujar estas cartas, de que las podáis llevar, ¿vale? Así que intentad llevaros la que podáis y yo eso, pues no puedo hacer más nada. Si los precios ya están altos, pues yo no puedo hacer nada de nada. Bueno, siguiente y último equipo de estos 6 que os he dicho, ahora van el 7 y el 8, es el Real Madrid. Más de lo mismo, el Real Madrid es un equipo que también está bastante alto. Incluso todas las cartas que estoy viendo por aquí estarán por un precio, no sé si de 700 o cerca de 1000 monedas, tienen que estar casi seguro. Y si no es cerca, le queda poquito. A ver, ¿cuánto tenemos por aquí? Bueno, están por 900, 950, 9 y pico, más o menos. Tiene un pico de 900 monedas. Este equipo también puede ser muy probable que salga, porque ya estáis fijando que están la mayoría de jugadores muy altos de precio. Por eso os digo que estos equipos están casi seguros que van a salir por eso, porque el precio está bastante aumentado. Yo recomendaría, siendo yo, vale, mi opinión, es que cojáis directamente y fichéis el equipo que está al lado. Si por ejemplo el Real Madrid, el equipo contrincante o como se diga, es el... En este vamos a ver cuál es el Galatasaray. Ahí está. Pues si estas cartas están a descarte, pues vamos a ver, sé listo, fíchala, porque las otras cartas están súper caras y tiene a tender a que va a salir este SBC porque las cartas ya están subidas de precio. Sea porque el Chelsea se han sacado un SBC hace poco, o sea porque el Real Madrid va a salir este SBC con las marquesinas europeas. Así que os recomiendo muchísimo que pujéis estas cartas. Mirad, os pujáis cartas de media 81 por 650 y las podéis descartar por 640. No tenéis ningún riesgo prácticamente, lo cual no está nada mal. 10 monedas por carta es poquísimo, y además es una inversión que perderle monedas no le va a perder. ¿Por qué? Porque si sale este SBC o no sale, imaginaros que estoy diciendo el Galatasaray y el Madrid, pues luego el Galatasaray coge, ¿vale? Coge así por casualidad y no sale, pues mira, vende rápida 700 monedas y no pierdes nada. ¿Por qué? Porque tú las compras a 650 y estás vendiendo a 700, tienes un beneficio de 30 monedas que no es nada, pero no te aseguras el que vas a perder monedas, ¿ok? Así que por eso digo que siempre estas inversiones son muy importantes. Ya estáis viendo todo lo que me he podido llevar, incluso tengo cartas de antes de Herrera, porque sé que estos SBC iban a subir, por eso he fichado algunas que otras así a descarte. Ya os lo dije en anteriores vídeos, por eso que es muy importante vérselo todo, dejar un like, un apoyo y todo eso, porque así me motiva a seguir trayendo más. Y como estoy viendo, casi todas las cartas que pujas te las lleva. Yo si esto lo vendo y me saco un beneficio, pues mira, eso que me llevo, voy sumando más monedas y ya está, aunque realmente no estoy jugando mucho a FIFA, pero bueno, seguimos sumando monedas, que lo importante, y ya está. Así que gente, nuevamente espero que os haya gustado este vídeo. Si así, recordad dejar un like y un comentario, que os lo agradeceré un montón, como ya lo sabéis, y nos veremos en la próxima y en próximos videitos. Adiós.